Muy buenas tardes, estimados televidentes y radiantes. La primera acción legislativa de la nueva Asamblea Nacional fue aprobar en días recientes la Ley de Comunicación Social. Sobre el alcance, la trascendencia, la importancia que tiene esta nueva ley, sobre lo que significa para nuestros espacios de comunicación, tanto en el orden organizacional como mediático, como en las propias comunidades, cuánto puede impactar también a lo largo de todos los procesos económicos, sociales, políticos de nuestro país. De eso estaremos hablando hoy en nuestra mesa redonda con parte del equipo que tuvo a su cargo la escritura, la confección de esta ley que fue enriquecida por nuestra sociedad en su conjunto. Tengo el placer de que me estén acompañando esta tarde en nuestra mesa redonda el compañero Onelio Castillo Corderí, vicepresidente del Instituto de Información y Comunicación Social. También me acompaña el compañero Humberto Juan Fabián Suárez, vicepresidente primero de la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales. Jorge Legañoa Alonso, colega y vicepresidente de la Unión de Periodistas de Cuba. Y nuestra profesora Hilda Saladrigas Medina, profesora universitaria y asesora de la rectora de la Universidad de La Habana. Con ellos estaremos compartiendo nuestra mesa redonda de hoy. Los invito para que tenga de primera mano información. No se lo cuenten de lo que dice esta ley y hacia dónde va encaminada. En la Carta Magna aprobada en el año 2019 queda muy claro el derecho del pueblo a crear, consultar, utilizar y compartir la información y el conocimiento. Interioricemos un detalle que es vital. El acceso a la información es un derecho ciudadano. La Constitución lo afirma en letras claras. Todas las personas tienen derecho a solicitar y recibir del Estado información veraz, objetiva y oportuna, y a acceder a la que se genere en los órganos del Estado y entidades conforme a las regulaciones establecidas, y que los órganos del Estado, sus directivos y funcionarios actúen con la debida transparencia. Y en consecuencia de ese mandato constitucional, este proyecto de ley nace a partir de la política de comunicación social del Estado y el gobierno cubanos, pautada por el partido, de manera que se norme la articulación del sistema para la gestión estratégica e integrada de los procesos de comunicación social. La Ley de Comunicación Social de Cuba es una ley que justamente al plantearse como objeto de regulación el sistema de comunicación social que tiene el país, porque es que lo tiene, funciona, no es una modelación teórica, simplemente la comunicación funciona como sistema articulando diferentes subsistemas. El subsistema, digamos, organizacional, que tiene sus mecanismos de comunicación internos y externos, el subsistema clásico que todos conocemos de los medios de comunicación en sus diferentes formas de expresión y niveles en los que se desarrollan geográficamente, y el sistema comunitario. O sea, lo que la ley está haciendo es justamente poniendo en evidencia la existencia de esos tres subsistemas que tienen que actuar en estrecha relación los unos con los otros, porque entre ellos tienen que haber diálogos para lograrse la comunicación en sentido general. Ya tenemos la política, que por eso sale la ley, pero además está aprobado el modelo económico en el 8º Congreso del Partido Comunista, y con esa aprobación, donde están reconocidas todas las gestiones que estamos haciendo hoy, obviamente, más que nunca tiene que estar la presencia de todas las disciplinas que tributan al campo profesional de la comunicación social. El proyecto reconoce a las personas como sujetos principales de los procesos de comunicación social y en su elaboración contó con valiosos referentes como los acuerdos y planteamientos fundamentales de congresos y otros foros de la Unión de Periodistas de Cuba, la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y la Asociación Hermanos AIS. Y sí implica también un cambio cultural, la responsabilidad, la interpretación y la gestión que tienen los directivos de todas las entidades en función de que cuando este proyecto llegue a ley y se implementen, es vital para que acortemos tiempo, para que las áreas de comunicación también implementen todo lo que en función de esta materia se está abordando en la ley. La ley de comunicación no solo es una contribución a la transformación del modelo de comunicación pública del país,
y de la forja de una nueva cultura comunicacional para el socialismo, sino también en la búsqueda de un socialismo más democrático, más abierto, más participativo. Para mí, uno de los aspectos que yo siempre he destacado de esta ley, que desde mi punto de vista lo diferencia sustancialmente de cualquier otra disposición normativa de esta naturaleza en cualquier lugar del mundo, está el hecho de que la nuestra recoge que la prensa debe formar parte de los mecanismos de control social y de control popular. Entonces, gestionar esa comunicación, que sea cada vez más activa, más proactiva, que genere relaciones coherentes, armoniosas, estables, afectuosa entre las personas, motiva más a la participación popular. Pero no es la única, por supuesto, porque es una integración. Lo que pasa es que la comunidad tiene formas de comunicarse, igual que los medios tienen, a partir de sus características técnicas, formas de expresar la información. La comunidad se informa, se gestiona la comunicación a partir de las características socioculturales de la comunidad. Durante el proceso de construcción se consultaron 312 documentos legales, éticos y políticos sobre la práctica comunicacional en Cuba desde la etapa colonial. Fueron esenciales los aportes de más de 90 tesis de pregrado y posgrado de diferentes universidades del país y otras investigaciones relativas al tema. El resultado de un exhaustivo estudio de derecho comparado que permitió profundizar en más de un centenar de disposiciones normativas internacionales de todas las áreas geográficas. La conciliación con grupos de trabajo responsabilizados con la proyección de otros instrumentos jurídicos que de alguna u otra manera poseen vínculos con la comunicación social. A mí me parece, por la especificidad de esta norma, que el público especializado, dígase los profesores de comunicación social, los estudiantes de esta carrera, periodismo, sociólogos, psicólogos, hayan podido también tener una mirada a esta ley, sobre todo porque no hay antecedente ni referente en nuestro país, y eso por supuesto va a marcar un momento importante de familiarización con una norma en la que no hemos tenido mucha relación, pero que una vez que se apruebe vamos a tener la posibilidad de practicar y ejercer justamente ese derecho que tenemos a cumplir todo lo que esté establecido en esa norma. No lo digo yo. Los especialistas afirman que esta versión tiene un nivel superior de consenso académico, profesional y social, logrado sobre la base del diálogo, la atención a cada opinión y la amplitud del ejercicio democrático de construcción y sobre todo de enriquecimiento de la norma. El recorrido del proyecto de ley antes de su presentación a nuestro Parlamento contempló los días 17 y 18 de mayo el intercambio con las diputadas y los diputados que conforman la actual legislatura. Esos encuentros se caracterizaron por un diálogo amplio, transparente y esclarecedor, donde primó la voluntad colectiva de continuar enriqueciendo la norma. En resumen, se emitieron 54 opiniones, de las cuales se aceptaron total o parcialmente 49, que representan un 90.74%. De igual manera, se recibieron 23 criterios remitidos por 12 personas a través del correo electrónico o enviados directamente al equipo redactor. De estas consideraciones se incorporaron 12 de ellas al proyecto de ley. Darle la espalda a lo que ya existe, yo creo que no es lógico. Es como ponerse una venda en los ojos diciendo, no, aquí no hay publicidad. No, aquí sí hay publicidad. Aquí sí hay publicidad y se está haciendo publicidad. Incluso desde los propios canales de YouTube, en otras maneras de consumo, se está haciendo publicidad. Entonces, ¿qué va a decir la ley? ¿Que no existe? No, yo pondero el hecho bien, se reconoce, existe, está ahí. Ah, bueno, ahora lo que hay que hacer son reglamentos y procedimientos que hagan eso más ético. Y la especificidad que sí vas a encontrar en el proyecto de ley, con un artículo que se proyecta en cómo debe ser, cuál debe ser el enfoque del contenido comunicacional hacia las personas en situación de discapacidad, la participación que deben tener las personas en situación de discapacidad para con los contenidos comunicacionales y la necesidad de proyectar esos contenidos en formatos accesibles. También yo creo que un aporte importante tiene que ver con cómo
se regula y se fomenta desde el proyecto de ley de comunicación social que la investigación científica, la investigación desde la academia tenga una relación con la práctica comunicativa en el país, y entonces esos resultados científicos que se obtengan, cómo se van introduciendo en la práctica social y en la práctica comunicativa de los medios y de las instituciones no mediáticas. Estos temas fueron incluidos o ajustados a partir del pensamiento colectivo. Con esta ley se pretende dotar a la sociedad cubana de un instrumento que siente las bases jurídicas para consolidar desde el diálogo, la transparencia, la rendición de cuenta y la participación popular la continuidad del proyecto de nación refrendado en la Constitución como Estado socialista de derecho y justicia social. Si miramos Cuba hoy, es mucho más necesaria porque no hemos tenido hasta el presente una ley que ordene de manera integral la comunicación social. Tiene un carácter educativo. Yo considero que es un instrumento valioso para que nuestra sociedad gane mucho más en cultura comunicacional. Creo que es muy auspicioso que nuestros pueblos puedan debatir la comunicación social, que esto quede plasmado en normas que nos permitan mejorar nuestro derecho a la comunicación. Se conecta con otras leyes que le continúan dando al ciudadano cubano mucha más solidez a sus derechos. Lo dice la profe Marta Prieto, es la primera vez que Cuba habla de una ley de comunicación social y se habla sin reducir su alcance solo al mediático e incluye todos los procesos que atraviesan nuestra vida cotidiana. Reflexionábamos en diciembre y lo ratificamos hoy. Esta será una norma acabada no cuando se vote por ella en la Asamblea Nacional y se logra aprobarla. No. Logrará su máximo esplendor cuando nos apropiemos de sus conceptos, de sus esencias, que solo buscan centrarse en las personas y sus derechos como ciudadanos, pero como ciudadanos que participan, aportan, exigen y construyen. La Cuba que queremos necesita de comunicación para entendernos mejor como cubanos, como ciudadanos y sobre todo como seres humanos. Nos vemos pronto. Chao. Bueno, los nuevos tiempos la urgían, nuestra sociedad la necesitaba, los profesionales de la comunicación la reclamaban. Ya tenemos ley de comunicación social. Y así se presentaba a la Asamblea Nacional con este material, ese proyecto de ley ya finalmente aprobado. Onelio, tú has tenido la posibilidad de compartir con el colectivo que ha hecho la ley y que ha, bueno, llevado a feliz término este propósito. ¿Qué significa esta ley? ¿Qué impacto tiene para nuestra sociedad? ¿Cómo se refleja en los diversos ámbitos de la sociedad cubana? ¿Y cómo podemos hacer partícipe a todo nuestro pueblo de esa ley que se acaba de aprobar? Así es, Randy. Buenas noches. Saludos para ti, para todas las personas que nos sintonizan a través de las señales de radio, de televisión y de internet. Hace unos días, en una entrevista, nuestro presidente y primer secretario del partido decía que estamos en presencia de una ley moderna e histórica. Y cuando se revisan esas ideas, cuando se profundizan en esos conceptos manejados por el compañero Díaz-Canel, uno sabe que no basta con decir que estamos en presencia de una ley que es el primer referente legislativo que Cuba tiene viendo la comunicación social desde su mayor expresión en una dimensión mucho más integral, sino que estamos también en una ley que da respuesta a una necesidad histórica que tenía la sociedad cubana. Hoy estamos hablando que la sociedad cubana ha asumido desde la gestión del gobierno y desde la labor del partido a la comunicación social como un pilar de su gestión y del trabajo político ideológico. Estamos hablando también de que la comunicación social es un elemento indispensable para sostener la prosperidad y el desarrollo de la nación. Entonces, ante ese escenario, ¿qué podía hacer Cuba? Cuba iba a mantenerse sin tener una ley que regulara el sistema de comunicación social, no podía ser de ese modo. Hoy nosotros estamos hablando, Randy, y tal como se ha reconocido en muchos escenarios, incluso por expertos internacionales, uno de ellos, por ejemplo, estaba en el audiovisual que se presentó al inicio de la mesa, estamos en presencia de un cuerpo documental que es teórico y conceptualmente fundamentado.
Y eso no solamente está alineado con las posiciones más actuales de nuestra propia academia, sino que cuando se profundiza en las principales tendencias, digamos las más actualizadas, que hoy examinan el campo de la comunicación social, estamos en presencia de referentes muy importantes que tienen un diálogo total con nuestro proyecto de ley, ya devenido ley a partir del 25 de mayo de este presente año. Hoy nosotros estamos diciendo que nuestra ley está alimentada, que está nutrida por esa práctica comunicacional cubana de más de dos siglos, pero también esa ley es capaz de sostener anclajes y de sostener referentes importantes en lo que hoy se está construyendo a nivel internacional, no solamente en el ámbito comunicacional, sino también desde el punto de vista legislativo en materia de comunicación social. Hay un elemento muy importante, Randy, que en cualquier análisis sobre este tema habría que significar, y es que nuestra ley de comunicación social irrumpe en un escenario comunicacional global que se ha convertido en un verdadero espacio de batalla. Hay un espacio de confrontación, un territorio de pujas ideológicas, y ese escenario comunicacional, como ha dicho el teórico argentino Washington Uranga, es una plaza simbólica donde están presentes intereses de todo tipo y de todas las alineaciones políticas y sociales. Hoy estamos diciendo que por un lado los países, la sociedad civil, las organizaciones sociales están propugnando el desarrollo de políticas públicas sobre comunicación social, pero ya incluso los estados, a partir de asumir que la comunicación social en las condiciones de hoy también deviene un elemento de seguridad y soberanía nacional, entonces están pensando que es indispensable regular sus sistemas de comunicación social. Sin embargo, eso ha ocurrido muy fragmentadamente, es decir, van haciendo legislaciones. Exactamente. Una mirada exactamente, más holística, ¿no? Exactamente. Son leyes y normativas que a veces están asumiendo la regulación con parches, como se le dice. Hoy, por ejemplo, a partir de la irrupción y la emergencia tan galopante de Internet, se está concentrando esa regulación en el espacio público digital, pero no es necesariamente solo el espacio público digital. El espacio público físico también requiere normatividad, requiere regulación. Y en ese camino, Randy, todo lo que se está haciendo tiene una intención desde la ambición y desde el ansia de progreso y de defensa del ideal humanista. Y es que se protejan los derechos de las personas a la información y a la comunicación. Lo que está recogido en la Constitución de la República. Y que está además reconocido en nuestra Constitución. Porque, ¿qué ocurre, Randy? A nivel internacional ya hoy están imponiendo los intereses transnacionales, se están imponiendo conceptos y batallas hegemónicas, se están fomentando conceptos y matrices simbólicas de colonización cultural, de restauración capitalista, donde prácticamente se está barriendo con la identidad y la idiosincrasia de nuestros pueblos. Entonces, hay que hacer algo. Hay que detener esa avalancha y hay que imponer también el respeto a los intereses nacionales. Cuando ese escenario se evalúa desde Cuba, entonces ya el rostro para nosotros es todavía más perverso, es todavía mucho más hostil, y ahí está la guerra ideológica, la guerra subversiva, la guerra mediática que se nos hace, y por lo tanto Cuba tiene que defenderse también en el escenario comunicacional. Ahora, esos derechos a los que se aspira, la Constitución reconoce y que la ley pues trata de ampliar, ¿cómo se reflejan, cómo se enriquecieron con todo el debate amplio que se dio con la sociedad para enriquecer esta ley? ¿Cuánto le aporta a nuestro pueblo en el ámbito de la comunicación la ley que acabamos de aprobar? Así es, Randy. Nosotros sostenemos que esta es una ley democrática en su creación, pero también democrática en su proyección hacia el futuro. ¿Y por qué es democrática en esa proyección? Porque estamos en presencia de una ley que, tal como uno de sus fundamentos jurídicos postula, es una ley que posibilita el ejercicio y desarrollo de derechos reconocidos en la Constitución de la República. Cuando uno revisa los derechos reconocidos en la Constitución, hay más de 10 derechos que solamente pueden tener un ejercicio pleno a partir de la influencia y de la participación directa de la comunicación social. Pudiéramos enumerar muchos, pero son más de 10. Nuestro pueblo los puede consultar en el propio texto comunicacional. ¿Y eso a qué obedece? Y es que la comunicación tiene que comprenderse como un derecho habilitante, un derecho que permite que nuestros ciudadanos asuman y conozcan sus derechos,
que los interioricen, que los concienticen y que también, por supuesto, estén en capacidad de demandar su vigencia, de demandar al resto de la sociedad que también los cumpla. Es verdad, todos los derechos tienen límites. Para la sociedad cubana los límites también están preceptuados en la propia Constitución. ¿Cuáles son los límites de esos derechos en la sociedad cubana? Los del artículo 45 de la Constitución. Estamos hablando del respeto a los derechos de los demás, del respeto al orden público, del bienestar general, de la seguridad colectiva y, por supuesto, la observancia de todo el ordenamiento jurídico del país. Más de 7.000 personas, como tú dices, Randy, participaron en el proceso de discusión de la norma. Y nosotros tuvimos el inmenso honor de que nuestras dos legislaturas más recientes, la novena y esta actual, la décima, participaran en el proceso de construcción de la norma. Tuvimos muchísimos profesionales de todos los ámbitos, artistas, periodistas, comunicadores sociales, académicos, estudiantes de las universidades, juristas, y eso hizo, Randy, que en todo momento se fuera signando mucho más, afianzando mucho más en la norma ese espíritu de la participación popular, del diálogo ciudadano, del protagonismo de las personas y su acción transformadora en la vida social. Nosotros estamos hablando de que la Constitución pauta una sociedad centrada en la persona, donde todos pueden crear, compartir, utilizar la información y el conocimiento, y cómo eso la ley lo reconoce, cómo eso la ley de alguna manera lo lleva a vías de hecho, cuando la ley asume que la comunicación social es un proceso sociocultural. Es un proceso sociocultural que es consustancial a la vida humana. La comunicación social, esa gestión comunicacional, es la historia de la propia existencia, de nuestra propia vida. Y entonces, a partir de allí, nosotros hablamos que la comunicación social contribuye a la interacción social, contribuye a la conformación de identidad individual y colectiva, pero también es sostén del diálogo, de la participación, de la propia acción de control popular de nuestra sociedad. Hay muchos apuntes que pudieran hacerse de la ley, Randy. La ley, por ejemplo, tiene 19 capítulos, la ley tiene 107 artículos y dos títulos fundamentales, que uno habla de todo lo que concierne a la generalidad de la ley y un segundo título que habla de las especificidades ya de esos tres ámbitos. El sistema de comunicación social, que tiene ámbito mediático, ámbito comunitario, ámbito organizacional, y por supuesto también está conectado en esa interconexión dialéctica el espacio público digital. ¿Por qué? Porque esos espacios, esos ámbitos convergen tanto en el espacio físico como en el espacio digital. Y nuestra ley no podía estar tampoco ajena a ello. Y eso también lo desarrolla la ley con mucha exactitud. Y cuando hablamos del sistema de comunicación social, y con eso voy a terminar, ¿por qué un sistema de comunicación social tiene que regularse? Porque si no se regula, no es social. Exactamente en el año 2011, ese maestro de la comunicación social a nivel internacional, Martín Serrano, decía: no existe sistema de comunicación social si no hay regulación, si no hay normatividad. Porque un sistema de comunicación social, para que sea social, tiene que tener una configuración normativa. No puede nacer a partir de pautas de conducta espontáneas de los ciudadanos. Tiene que regularse. Y eso es lo que está haciendo Cuba de cara al futuro. Bueno, es parte de esa dinámica que le ha impreso también las nuevas tecnologías a toda el área de la comunicación y a los reclamos de muchos años de nuestras organizaciones de comunicadores, de nuestras organizaciones de periodistas, pues se ha unido también la necesidad de la sociedad. ¿Cómo eso impacta? De eso estaremos hablando en los próximos minutos en nuestra mesa redonda. Siga con nosotros. Al alcance de un clic o en la pantalla de tu móvil. Las noticias de Cuba y el mundo. El análisis a profundidad de los acontecimientos. La imagen y los sonidos de cada día. Los comentarios de nuestros lectores. Cuba Debate. Una mirada desde Cuba en el espacio público digital. www.cubadebate.co. Bueno, Humberto Fabián es uno de los iniciadores de este camino, ha estado en todos los 30 y tantos proyectos, 35 finalmente, ¿no? Con la ley ya que se hicieron para llegar finalmente a la ley de comunicación social. Fabián,
Para los comunicadores sociales que han sido parte importante de todo este proceso, ¿qué ha significado la aprobación de esta ley? ¿Cuánto se aviene a sus reclamos de tanto tiempo en este ámbito? Y también cómo impacta, cómo pues regula el trabajo tanto en el ámbito de la comunicación organizacional, que sería bueno explicárselo a nuestros televidentes qué cosa es, y en la comunicación de la comunidad, en la comunicación comunitaria. Sí, Randy, buenas noches y buenas noches a la audiencia de este programa. Sí, para los comunicadores sociales este ha sido un viejo anhelo. Yo creo que en la organización y en general entre todos los comunicadores del país hay un ambiente de regocijo y de felicidad, porque ya desde el año 91, cuando se creó la asociación, se presentó por la organización el primer proyecto que de alguna manera trataba de sistematizar en un sistema la comunicación que hemos defendido siempre desde la organización, como una que tiene que ser una comunicación estratégica e integrada en los dos espacios, en el físico y en el digital. Y me alegro que me hayas hecho esa pregunta, porque hay algo que no siempre se ha señalado como muy importante en esta ley, y es el cumplimiento del principio de corresponsabilidad de las organizaciones profesionales cubanas como parte de la sociedad civil en la ejecución, en el estudio, en la investigación, en la conceptualización primero de la política y después de la ley. Y en segundo lugar, porque en la propia ley hay un capítulo que condiciona la actuación de que de hecho ha existido, pero que ya las blinda al darle connotación legal y le da el protagonismo que estas organizaciones profesionales, tanto la Asociación de Comunicadores Sociales como la Unión de Periodistas, tienen en el desarrollo y en el desarrollo del sistema y en la manera en que armoniosamente él pueda desarrollarse. Yo creo que esto es clave. También me gustaría, y perdóname que cojo un minutico para decir otros dos elementos que a mí me parecen claves en la ley, que la hacen distintiva con relación a las que hemos podido identificar en los cinco continentes. Y es que por primera vez en una disposición normativa de este rango aparece un elemento que es esencial y que es clave en los procesos comunicacionales, que es la investigación. Es el inicio de cualquier acción de comunicación, parte de un proceso de investigación, de diagnóstico, de estudio, para poder planificar, conceptualizar, planificar, controlar y evaluar. Y ahí viene el segundo elemento. Reconoce también la importancia de la evaluación de los impactos y de la manera en que han sido recepcionadas las acciones de comunicación en los públicos identificados. Este elemento de la investigación, a la cual le dedica también un capítulo, es muy importante. Y un tercer elemento que tampoco aparece en ninguna de las disposiciones normativas consultadas es el tema de la formación, preparación y superación para darle continuidad al sistema. Usted no hace nada hoy con tener un grupo de comunicadores, de todos los que hemos venido formando durante todos estos años, si usted no planifica el desarrollo de ese recurso humano en el tiempo. Y la ley justamente incorpora esto y le da esa facultad a los dos ministerios, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior. ¿Por qué el Ministerio de Educación? Porque hay que ir generando una cultura comunicacional en el país, y eso hay que irlo formando desde la niñez y la adolescencia. Y porque además le da de manera articulada esa responsabilidad a centros ramales, centros de investigación, centros de superación que tienen las dos organizaciones sociales, el Instituto de Periodismo y el Centro de Entrenamiento para la Comunicación de la Asociación de Comunicadores, y le da a estos organismos formadores y capacitadores una responsabilidad importantísima que no aparece en ninguna ley. Y alerto sobre esto porque son estos los únicos que en Cuba pueden asumir esta responsabilidad. Todo lo que se haga al margen de esto es ilícito. Eso es muy importante señalarlo, porque la ley lo pone claro. Pero ahora, el ámbito organizacional y el ámbito comunitario, ¿qué es lo que establece la ley? ¿Cómo impulsa esos escenarios de la comunicación? ¿Cuántas facultades da y cuántas obligaciones también establece? Sí, yo creo que es muy importante esta, y discúlpame que haya hecho esta inserción,
pero creía que era importante. Sí, yo creo que hablar del ámbito organizacional es muy significativo porque la tendencia ha sido, como se decía en el material que acabamos de ver, fijar la atención en los medios. Es decir, había una concepción mediática de la comunicación que ha quedado superada con la ley y con todo el proceso de desarrollo que ha habido en los últimos años en el país y que la propia... Los propios documentos políticos de los congresos del partido han significado, definiendo a la comunicación como un recurso estratégico de la nación. El ámbito comunicacional como es el ámbito donde interactúan instituciones, órganos, entidades, empresas, medios, organizaciones políticas, sociales y de masas. ¿Por qué? Porque hay que entender... ¿Qué? ¿Y por qué organizacional? Porque viene de organización, y organización no es otra cosa que un grupo, no es una entelequia, es un grupo de personas unidas con recursos, normas, para alcanzar determinados objetivos. Los medios inclusivos, que muchas veces se ven solo como emisores de información, son también organizaciones porque tienen directivos, especialistas, técnicos, trabajadores, todos de una manera u otra. Vivimos en una organización o trabajamos en una organización, excepto cuando el ama de casa o otras personas que están en la casa. Pero el resto de las personas, todos nos movemos en este ámbito de las organizaciones que tienen los más diversos matices y los más diversos objetivos. Y por eso era importante significar el papel que le correspondía a estas organizaciones en el sistema de comunicación. Es lo que para ustedes, los periodistas, ustedes lo llaman la fuente, y que ha sido tan llevado y tan traído este tema de que la negativa de la fuente de la información y demás, que ya la ley ordena a partir de lo que está establecido en la Constitución, que los funcionarios públicos están obligados a dar información y dar acceso a esa información. Y la ley lo que hace es refrendar ese precepto, ese derecho. Ahora, aquí es importante dejar establecido algo que la ley dejó muy claro. Primero, que la gestión de los procesos comunicacionales tiene que estar en correspondencia y estar alineado con los objetivos estratégicos de esas organizaciones. No puede ser que la comunicación vaya por un lado y los objetivos de la organización vayan por otro. Segundo, y muy importante, porque en esto hay equivocaciones, el jefe, el directivo, como le querramos llamar, de la organización, del tipo que sea, es el máximo responsable de los procesos comunicacionales en su organización. Y además está obligado a aprobar sus documentos rectores que norman la comunicación en la organización, que es el manual de gestión de la comunicación y el manual de identidad visual, y aprobarlo en los consejos de dirección. Pero además de eso, la ley define que debe tener un dispositivo de comunicación integrado por profesionales con competencia que le ayuden a conducir esos procesos comunicacionales. Evitaría lo que pasó en algún momento de que desaparecieron en la época en que se decidió reducir plantillas, se desaparecían los equipos comunicacionales. Los equipos de divulgación en los años 90, el periodo especial, desaparecieron. Lo cual es una contradicción, porque en momentos de crisis cuando más comunicación debiera haber. Pero es un proceso que no es cubano, es un proceso que en el mundo se da, sobre todo en el campo de la publicidad y demás. Por otro lado, la ley define algo que es clave y que sigue siendo un problema en el país, que es el máximo jefe tiene que ayudar y entender que tiene que gestionar la comunicación interna. El principal recurso de cualquier organización son sus recursos humanos. Y esta comunicación interna tiene que contribuir a mejorar el clima laboral, a que se fortalezca la cultura organizacional, a que prevalezcan los valores que debe tener esa organización, y por otro lado, a que garantice una participación efectiva, y subrayo efectiva, de los trabajadores en la definición de los objetivos, programas y acciones de cualquier organización. Ahora, Fabián, esa pudiéramos decir que es una batalla más ganada. Es decir, sí, ya hemos logrado por lo menos que se entienda, y las organizaciones han ido dando un cambio, un giro en ese sentido. Pero la comunicación en ese ámbito comunitario, ¿qué cosa es? ¿Por qué lo incorporamos en una ley? ¿Cómo eso puede impactar realmente en la vida de los cubanos? Sí, el ámbito comunitario tiene dinámicas diferentes a lo organizacional y al mediático. Eso hay que entenderlo. Porque aquí ya
las cosas son diferentes y la ley apunta dos dimensiones en la comunicación comunitaria que hay que entender porque generalmente se asocia al espacio geográfico y es más que eso. Las dos dimensiones que reconoce la ley es la siguiente, es el reconocimiento de la comunidad de grupos de personas unidas por determinados intereses y objetivos que se conforman esa comunidad, y la comunidad entendida geográficamente, localmente, que tiene identidades, culturas, costumbres, desarrollos socioeconómicos, socioculturales y demás, y su propia cultura, que los diferencia de otras comunidades humanas. Un barrio, un consejo popular. Exacto, un consejo popular, una comunidad. Hasta una calle. Sí, puede ser una calle, no, y puede ser... E insisto, no solo geográficamente, un grupo de personas, por ejemplo, los comunicadores sociales, somos una comunidad que está unida por determinados intereses y por determinados objetivos. Eso hay que entenderlo así y es importante. Ahora, la ley, además de reconocer esto, establece que en el caso del ámbito geográfico le da al delegado del Poder Popular un protagonismo esencial. Ese es el elemento más democrático que tenemos en el sistema político cubano, que está en el centro de todos los problemas de los lugares donde él se mueve, de su demarcación. Y este es un proceso que obliga a una dinámica en que los propios pobladores o habitantes de ese lugar son los que tienen que ser capaces primero de identificar los problemas y después de buscar sus propias soluciones. ¿Y qué papel jugaría aquí el comunicador? Aquí el comunicador es un facilitador, es un dinamizador de la interrelación de esos actores en esa comunidad, que lo que busca es el diálogo y la puesta en común para alcanzar determinados objetivos. Eso la ley lo deja claro. Y algo muy importante, el modelo, la actualización del modelo económico establece que es el municipio la célula esencial de la sociedad. Y esta comunicación tiene un valor esencial en el logro de ese propósito. Y por eso mandata, la ley mandata a las asambleas municipales, a los consejos populares, a los consejos de la administración, a establecer un grupo de acciones para hacer efectivo ese trabajo comunitario tan importante. Y cuidado, aquí hay un elemento también que no podemos obviar. En este ámbito confluyen los tres ámbitos, porque ahí hay organizaciones y ahí hay medios. Por tanto, estos son elementos claves que hay que tener en cuenta y se convierten en las condiciones de la Cuba de hoy en un ámbito que no siempre se le ha dado la importancia que requiere y que ha estado influido por, a veces se ha confundido y se ha tratado de tratar los problemas de esas localidades desde un punto de vista organizacional. Y no funciona así porque aquí no funciona la persuasión, aquí no funciona el flujo direccional de información para que la gente actúe, sino que ahí hay que estar construyendo todos los días consensos y diálogos para lograr los objetivos que pretendamos. Bueno, es parte de esa amplitud que tiene nuestra ley de comunicación social. Mirar todas las dinámicas de nuestra sociedad y también mirar todas las influencias que tiene esa propia sociedad. Profesoras de la Universidad de Oriente también participaron en toda la dinámica de creación de esta ley. Dos de ellas nos dieron su opinión para este espacio de la Mesa Redonda. Es una ley muy democrática, que ha escuchado, pero no solamente que ha escuchado, porque la cuestión no es solamente escuchar y dar participación, sino permitir la acción. Se ha tenido en cuenta cada idea que ha expuesto cualquier conciudadano en cualquier espacio público o privado, sea más especialista o sea menos especialista. La comunicación o las organizaciones no puede separarse de la expresión en las redes sociales. Entonces tenemos que enseñar, porque hay una transformación educativa. Hay una tecnología ahora híbrida que nos ayuda a actualizarnos en las formas de hacer la comunicación. Pero las formas de hacer de la comunicación de Cuba, de las organizaciones cubanas, para proteger siempre lo autóctono. Nuestra identidad, nuestras raíces y mucha comprensión, mucho diálogo.
No podemos detenernos ni crear muchas pausas cuando de comunicación se trata. La comunicación es esencial para incentivar a niños y jóvenes, tanto en una escuela como en la industria, como el resultado de una transformación de una localidad. Hasta aunque sea una comunidad rural, es decir, no hay nada en lo que se refiere a sociedad cubana que pueda desestimar la comunicación como no solo un proceso sociocultural estratégico, sino como un beneficio para el hacer común. Hay que insistir en reconocer que este proyecto es un proyecto de ley de comunicación social. Con lo cual, estamos ante un proyecto que no deslinda, que no parcela, que no sesga, que no abstrae, sino que entrecruza. Con lo cual, nuestro proyecto de ley de comunicación social se inscribe en lo mejor de la tradición comunicológica latinoamericana. Creo que la ley de comunicación viene a enseñarnos cuánto todavía tenemos que hacer en materia de los procesos de comunicación en función del desarrollo sostenible. Nosotros como universidad estamos aquí. Es nuestra función formar no solo profesionales en la comunicación, sino asesorar desde la ciencia a todas las organizaciones de los territorios que nos necesiten. Se asienta en algunos de los más importantes megaconceptos actuales de las ciencias sociales y humanísticas. Y consideramos que en este sentido también es una ley de vanguardia. Pero una ley de vanguardia a la que también los periodistas cubanos hemos colaborado, aportado y en la que la Unión de Periodistas de Cuba ha tenido un protagonismo. Su vicepresidente Jorge Legañó está esta tarde con nosotros. Me gustaría, Jorgito, que nos hablaras precisamente del impacto que tiene hacia el gremio esta ley, pero también cuánto le aporta a esa mirada que tiene el gremio del papel de nuestros medios en la sociedad cubana. Sí, buenas noches, Randy, a ti y a los amigos televidentes. Yo he repasado un poco aquí mentalmente todos los referentes históricos de esta ley. Y recordaba que un día, buscando en la OPE algunos documentos, hace ya algunos años, buscando documentos de referencia, encontramos un proyecto de ley que se escribió en los años 80, mandatado por la Constitución de 76, en la que estuvieron un grupo de compañeros, el profe Julio García Luis, Eduardo Yacel y otro grupo de los grandes periodistas de la época, pero era que una ley de prensa. De prensa. O sea, estamos 30 y tantos años después, revisitando lo que en aquel momento se estaba pensando, pero estamos en un escalón completamente superior. En aquel momento era solo una ley para los medios de comunicación, para la prensa cubana. Hoy estamos hablando de una ley que es para toda la sociedad, porque incluye lo comunitario. Lo comunitario, lo organizacional, el ciberespacio. O sea, en esta época de convergencia, si no se habla de ciberespacio, también estaríamos dejando o solo verlo desde el punto de vista como plataforma y no como contenido, también estaríamos errando el tiro en materia comunicacional. Entonces yo creo que esta es hoy una fortaleza para los periodistas cubanos, como también es una fortaleza para los comunicadores. Y como también una fortaleza para la academia. Yo creo que si bien ha tenido ya una cantidad de francotiradores tirándole, importante, yo creo que eso es lo último que nos debiera asustar. Porque yo creo que lo que tenemos es un instrumento para trabajar. Una herramienta para ir todos los días a hacer un periodismo en más profundidad, para profundizar en la transformación del sistema de medios de comunicación. Ahora ya no estamos hablando de que vamos a buscar la creación de un sistema. Es que ya tenemos el sistema en la mano, ya tenemos la regulación. Pronto vamos a tenerla publicada en Gaceta y pronto también van a salir ya oficialmente los decretos que regulan la ley, que hasta ahora no están. Cualquier información sobre este tema sencillamente es una fake news ahora mismo. Hay muchos que se han aprestado a inventar. Regulaciones que no están escritas. Esto nos habla de la necesidad, lo que estamos viviendo desde que se aprobó la ley el pasado 25 de mayo hasta el día de hoy, en la que todavía no está en Gaceta Oficial
la ley de comunicación. Lo que estamos viviendo es ya una campaña de noticias falsas para engañar al pueblo cubano sobre el alcance de esta ley. Y lejos de lo que algunos pretenden de dibujar esta ley como una ley mordaza, una ley censura, esta es una ley que abre el diapasón de la creación, que abre el diapasón para un periodismo más profundo, de mayor investigación, donde participen todas las aristas de la comunicación. Le da a los medios y a los periodistas, Jorge, instrumentos, le da derechos. También derechos, ¿no? Y posibilidad de exigir a la fuente, pero a la vez también les da responsabilidades ante la sociedad. No, hay tres palabras que a lo largo de todo el documento se repiten: veracidad, transparencia, inmediatez, oportunidad. Pero no es solo para los periodistas. Estamos hablando que en el ámbito organizacional se le está diciendo a las fuentes de información: usted tiene que ser oportuno cuando un periodista o un medio de comunicación le pide una información. Usted tiene que entregar una información veraz. Usted tiene que hacerlo con inmediatez. Porque si ha sido un reclamo de los últimos congresos, de los documentos rectores de la organización, que a veces apareció la información, pero aparecía a destiempo. Estamos viviendo en una época donde el ciclo de la información es muy dinámico. Lo que hoy es una noticia, se cree y perece muy rápido. Lo que hoy es una noticia, mañana es el olvido. Lo que ahora mismo usted no enfrente con una campaña de comunicación o con una con comunicación de crisis llegado a ese momento, sencillamente usted está perdiendo. Yo siempre recuerdo aquel estudio que se hizo en un momento determinado, en esta época de convergencia de redes sociales y tal, que solo el 30% de las personas que consumen una noticia falsa ven el desmentido. El 70% se quedó, sigue en el disco duro con la información falsa. Entonces, estamos ante ese escenario. ¿Qué hacer ante ese escenario? Esa es la impronta, esa es la urgencia de tener medios de comunicación ahora mismo en transformación para el siglo XXI. No solamente transformarse, sino transformarlo editorialmente, transformarlo económicamente. La gestión económica de los medios de comunicación es algo en lo que la ley también pone un acento. Y es algo de lo que tienen que aprender nuestros medios, en medio de, sobre todo, un proceso de ética que es imprescindible para enfrentar esos desafíos. A ver, yo creo que primero tiene que haber una alfabetización en temas de comunicación. Hoy tenemos muchas personas hablando de comunicación, pero hablando sobre qué conceptos, sobre qué bases, sobre qué empirismo. Tener un teléfono, datos y redes y cuentas en redes sociales no significa que usted domine los códigos de la comunicación. Y la ética es una de las cuestiones fundamentales. Cuando ocurre un accidente y la primera reacción de la persona es grabar el accidente y no socorrer, ya ahí tenemos un problema ético. Y esto tiene que empezar desde las edades tempranas. Esto tiene que ser educación en educación primaria, tiene que ser educación en la secundaria, tiene que ser educación hasta la universidad y seguirlo hacia los distintos espacios de la vida. Entonces, esa alfabetización mediática, informacional, comunicacional es imprescindible para los momentos que estamos viviendo y con esta ley. Entonces, hablamos de responsabilidad también de los profesionales de la comunicación y en el tema de la comunicación en el ciberespacio. La doctora Rosa Miriam Elizalde ponía esto en un término muy claro para que sea comprensible para las personas. Estamos hablando de una ley que apunta a la seguridad nacional del país, porque hoy nuestros ciudadanos, más de 7 millones de ciudadanos que tenemos conectados a Internet, ¿sobre qué plataformas actúan todos los días? La mayoría de esas plataformas ni son cubanas, ni los términos y condiciones son de las leyes y normas nacionales. Estamos hablando de Facebook, de YouTube, de Twitter, de WhatsApp, de una cantidad de plataformas que no están alojadas en nuestros servidores y que nuestros ciudadanos están expuestos a las regulaciones de leyes internacionales. Entonces hay que ganar en esa educación, pero tenemos que ganar también en la responsabilidad de las personas, en el contenido que generan para cada una de esas plataformas. Por eso estamos hablando de que es una ley que contribuye también a la seguridad nacional. Pero y el desafío también para los medios de entrar en una dinámica que hace 60 años no teníamos. La publicidad, el patrocinio, cosas nuevas que aparecen, que implican también una responsabilidad
para los medios de comunicación y para todos los actores de la comunicación. Para la doctora Aida Saladriga, que tanto tiempo está empujando pues esta ley y que desde la academia lo ha hecho con mucho acierto. ¿Qué impacto tiene esta ley para la sociedad cubana en su conjunto? ¿Cuánto puede contribuir a la dinamización de nuestras ciencias de la comunicación en el país? ¿Cuánto más podemos hacer en ese camino? Bueno, buenas tardes, noches a todos a los presentes y a los amigos televidentes y radioescucha que están viendo este espacio ahora mismo en cualquiera de los soportes, incluso en las plataformas transfronterizas, que es el término que está usando en este momento la UNESCO en torno a estas temáticas. Hablar en pocos minutos es muy difícil, ¿no? Pero se sintetiza en algo. Primero quiero apuntar algo. No todas las leyes que se han construido, y eso lo discutimos porque fue una ley que se discutió con los nacionales, pero también la discutimos con internacionales. Vamos a hablar de una buena cantidad de profesionales que son expertos en estos temas, nos acompañaron también en definiciones de conceptos y tal. Eso es una primera cosa que quiero apuntar. La segunda cosa que quiero apuntar es que si valor tiene esta ley para Cuba es, en de todas las cosas, bueno, primero es subrayar el soporte, o sea, cómo ahora, si estamos diciendo que es un proceso que es pilar, plataforma para la gestión del gobierno de este país, ¿a dónde acudir si tengo una duda? Bueno, ya tienes una ley que te respalda tus deberes y derechos como ciudadano, ¿bien? Y como ciudadano también como profesional de los medios, pero que no se equivoquen las personas porque es para los dos en los dos sentidos. Es para el profesional saber hacer mejor y hacer mejor, y también para que el ciudadano aprenda y sepa. De ahí el carácter educativo que tiene esta ley. Por lo tanto, eso hay que subrayarlo, ya tenemos, vamos a buscarlo, pero tiene que hacerlo desde el profesional que esté un poco confundido o no sepa o quiera, digamos, pasar gato por liebre en cualquiera de sus acciones, porque estamos hablando de los periodistas, perdón. Reconocimiento para los colegas, yo también soy del gremio periodístico, pero esto es una ley que también tiene que ver con los creativos de realización audiovisual en general, uh-huh. O sea, es una ley que trasciende con crece a esa ley, o sea, de prensa que se soñó, porque realmente es una ley sombrilla, donde se tienen que ver los camarógrafos, los técnicos, todos los que participan en la producción y también el ciudadano que produce comunicación y que además la tiene que tejer. Entonces, desde ahí es muy importante. Desde otro punto de vista que quiero subrayar con relación a esta ley, es que, bueno, ya la tenemos, la podemos consultar, tiene que existir. La ley está pautando el cómo educar. La otra cosa que quería subrayar al respecto antes de entrar en esa temática es que no todas las leyes que se han elaborado en otras partes del mundo en general, han contado con la academia. Casi siempre pues intervienen los abogados, que muy bien, perfecto, pero abogados que no son tampoco tan académicos, son más bien de bufetes profesionales y tal. Y están siempre respondiendo, y eso lo discutíamos con amigos y colegas que nos ayudaron, nos apoyaron. Desde el 2013 recordemos aquel seminario que se hizo en el Instituto de Periodismo José Martí, donde vinieron un grupo de buenos amigos latinoamericanos que estaban trabajando leyes de medio, leyes como la de Ecuador, que quebró completamente, la abortaron. Incluso la abortaron los propios profesionales por desconocimiento. La de Argentina. Exacto. Entonces, yo creo que nosotros logramos algo que tiene una cualidad superior, porque además se unió fuerza y no que por unirnos no fuera contradictorio, discutible y todo lo demás entre académicos, profesionales y población en general, la academia participó. Entonces eso para nosotros es un reconocimiento importante. La academia participó no solamente con la presencia de profesores que no fueron uno, Hilda quizás y las profes de Santiago que son amigas eternas de años de estudio y demás, no somos las caras visibles, ¿eh? Aquí había desde el aporte de un pequeño de un estudiante de pregrado con una tesis importante de Santiago de Cuba, de Villa Clara o de aquí de La Habana, bien, hasta un doctorado o varios doctorados, y no solamente de comunicación social sino de otras ramas del saber, lo cual también habla de la importancia que se le ha dado esta ley a la investigación. Ya Fabián lo apuntaba, no voy a ahondar en eso. Y además propicia entonces el desarrollo de esa investigación. Exacto. Le da valor a esa investigación. Yo creo que nosotros tenemos que sentirnos felices y ante todo incentivados y comprometidos como académicos, como profesores de los colectivos nuestros y además ante nuestros estudiantes, que tienen ahora el punto de partida. Ahora tenemos nosotros que desde la academia pues seguirle la pista a esa letra que está escrita, pero que no sé qué puede quedar escrita, tiene que empezarse a aplicar. Y tenemos que empezar a hacer entonces la incorporación de esos contenidos en los planes de estudio que tenemos nosotros. Hay que empezar a incorporar eso en las líneas de investigación, porque hay que dar un seguimiento y una evaluación. Y sobre todas las cosas, en estos tiempos donde hay tanta convergencia en los procesos, hay que buscar a toda costa
una innovación investigativa. Se puede hacer. O sea, nosotros entramos dentro de la rama de las ciencias naturales y de las ciencias humanas y sociales. Ojo, también tenemos una pata en las ciencias técnicas. Por todo lo de la tecnología, la inteligencia artificial, las neurociencias, y hay que especializarse, hay que investigar, y nosotros podemos entrar dentro de la innovación social, y eso tenemos que hacerlo. Y por tanto, hay que seguir la pista, repito, incorporar rápidamente todo esto, acompañar a estas otras escuelas que también tienen el mandato, acompañar a estas instituciones que tienen la obligación por ley de empezar a formar a otros planes de estudio con contenidos que hablen, mira, está bien del civismo, la educación formal, sí, pero ojo, de una comunicación que empezamos desde pequeños a asumir, y tenemos que ser receptores críticos. ¿Qué cosa es un receptor crítico o un actor crítico ante la comunicación? Entonces hay que enseñarlo. Y quiero cerrar mi intervención, Randy, porque sé que estamos corto de tiempo y bueno, es importante. Esta es una ley que le subyace en todo su contenido el carácter educativo que tiene. Fíjense, hablaban de las campañas. Yo no voy a detenerme en eso, porque para mí cuando hacen campaña, bueno, es porque si los perros ladran, Sancho, vamos caminando bien, ¿no? Como decía Cervantes. Pero, Don Quijote, yo sí creo que es una ley que entre todas las cosas tiene esa educación subyaciendo todo el tiempo. Habla de esa educación, habla de la educomunicación. ¿Qué significa esto? De que tenemos que, como ciudadanos, aprender a autoeducarnos, a saber discriminar, y también tenemos que proyectar los mecanismos para hacer que eso sea una responsabilidad no solamente social, sino también de las instituciones encargadas al respecto. Entonces, de alguna manera, yo sí creo que lo que aquí se nos abre es mucho camino. Hay que, de todas maneras, seguir trabajando, seguir profundizando. Para nosotros es el reto, pero fíjense que para la actividad práctica también lo es. Y por tanto, en la medida que el ciudadano cubano sea la figura que aprenda más sobre todo esto con H, se apropie de esa ley, se apropie de sus deberes y derechos en los espacios que esté, porque también está en el espacio organizacional su derecho de participar, dar voz y voto. En los medios también lo puede hacer el ciudadano, y también en la comunidad de intereses o la comunidad geográfica, estaremos en mejores condiciones nosotros de enfrentar esa avalancha que hay de colonialismo cultural. ¿Por qué? Porque creo que ya en un segundo momento no tan lejano se impone la revisión crítica desde las posiciones de nuestra construcción ideológica, que tiene bases muy sólidas en el pensamiento marxista, leninista, fidelista y martiano, pero todo lo que tenemos de cultura nacional, para decolonizar conceptos que se mueven en el campo comunicacional de la práctica y de la academia, que no son digamos propios para un proceso alternativo como lo es Cuba. Nunca lo fue desde los 60, se venía proclamando, y muchos de los pensadores críticos del capitalismo venían a Cuba para justamente refrescar, para ver esa alternatividad. Y eso es responsabilidad que nos asiste a nosotros como cubanos, como profesionales de la comunicación y como académicos. Bueno, y creo que es muy bueno que también académicos de izquierda de muchas partes del mundo estén hablando del valor que tiene esta ley para, como referente para procesos que hoy son necesarios en todo el mundo. ¿Qué va a pasar, Onelio, de ahora en adelante? Ya habemos ley, tenemos ley. ¿Qué va a pasar entonces ahora en los próximos? Sí, Randy, muy muy brevemente. Como apuntaba Legañón hace unos minutos, se está trabajando intensamente en el proceso ya de la corrección de estilo de la norma para su próxima publicación en Gaceta Oficial de la República, y en el momento en que se publique en la Gaceta ya empezará a decursar el tiempo para la vigencia de la ley, que será los 120 días posteriores a su publicación en Gaceta. De manera intensa también estamos trabajando en la elaboración de los reglamentos de la norma. La norma tiene dos disposiciones reglamentarias, un reglamento general, que es el reglamento general de toda la ley, y una normativa específica relativa a la publicidad y el patrocinio y su ejercicio en las condiciones de Cuba. Hay otro elemento muy importante, Randy, que tiene que ver con la dinámica de formación y funcionamiento del Instituto de Información y Comunicación Social, que es el organismo de la Administración Central del Estado, que tiene la función estatal de dirigir y conducir el sistema de comunicación social en el país. Y yo quisiera, Randy, apuntar en estos minutos finales ya, en este instante ya de cierre de la mesa, que cuando hablamos de esta ley de comunicación social, creo que debemos sentir el orgullo
de que esta ley se erija como un homenaje a paradigmas de la comunicación social en Cuba. Durante muchos años, sobre todo en tiempos de revolución, pudiéramos mencionar, obviamente, como líder de todo ese proceso, a nuestro comandante en jefe Fidel, pero también a Julio García Luis, lo refería a Legañúa, a Mirta Muñiz, que habló tanto de la formulación de la publicidad y el patrocinio desde las condiciones del socialismo. Y también este relato sería inconcluso si nosotros no destacáramos el papel en todo este proceso de nuestro partido. Nuestro partido, que fue un audaz promotor de la política de comunicación social del Estado y el gobierno, y que fue y ha sido en todo este momento y en todo este tránsito a lo largo de los años un permanente impulsor de su instrumentación jurídica, que hoy ya es una ley. Hay otro elemento, y es que la ley lanza vasos comunicantes entre educación y cultura. No podemos hablar de comunicación sin hablar de educación, sin hablar de cultura. Son procesos indisolublemente ligados. Díaz-Canel decía en el cierre del debate de la ley de comunicación en la Asamblea que representa este un primer paso en el proceso de regulación y organización del sistema de comunicación social en Cuba. Y como tal debe asumirse por la sociedad cubana. Ya Cuba tiene una ley de comunicación social, tenemos delante múltiples desafíos, pero estamos convencidos que, como suele ocurrir en revoluciones auténticas como la nuestra, también tendremos muchas satisfacciones, muchos aprendizajes y muchos crecimientos. Bueno, gracias Aurelio, gracias a ustedes por habernos dado toda esta información. No se crea nada de lo que le digan, busquen la Gaceta cuando salga la ley, ahí tendrá todos los elementos, pero aquí ha tenido, pues, para ir en adelante, elementos para su análisis. Así que le agradezco muchísimo toda esta información y nosotros nos vemos mañana en una nueva mesa redonda. Buenas noches.